primera sangre. All right. I put the game in the chokehold. I want the rest by the boatload. Cartel, nigga, do what I say so. Don't get up with me, better lay low. The same old next day, they so. The same old next day, they so. No shoddy shit, ninja with a halo. With a halo. Yo, I put the game in the chokehold. I want the rest by the boatload. Cartel, nigga, do what I say so. Don't get up with me, better lay low. The same old next day, they so. The same old next day, they so. No shoddy shit, ninja with a halo. Ain't never really been a simp guy, I always wanna go and get rich guy, I going for the fam and I risk my life. He said he wanna go, let me name my price. 4G y'all spend, where do I begin? Try to sound real, you won't see me, yeah. Cold blooded like an amphibian. You can sound like some librarian. When I get the bag, ain't champagnes. I'm the captain, better call him out the man's cartel talk. You won't understand cartel talk, can I comprehend? Strict measurements, but he hanging on the low low. Wanna get him in, put my homies on the photo. Cartel wait, even run about his solo, yeah. I put in white by my lonely. Asesinato doble. Stop all that capping. Primera sangre. Say hello to my little friend like I'm Tony. Like I'm Tony. Primera sangre. I want the rest by the bolo. Cartel, they gon' do what I say so. Don't get up with me, but I lay low. Primera sangre. The same old next day, they so. The same old next day, they so. No shiny shit, ninja with a halo. With a halo. Yo, I put the game in the chokehold. Primera sangre. 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 Bueno, gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Por aquí estoy trayéndoles un nuevo videito para el canal. Muchachos, el día de hoy les traigo cómo buguear el joystick correctamente para que puedan tener más sensibilidad dentro del juego. Y otro puntito muy importante es que no se van a trabar tanto al momento de jugar PvPs, clasificatorias o cosas así. Van a ser un poquito más veloz, más fluido, ya que es un boot, la verdad es que está brutal. Yo sé que muchos tal vez no se han dado cuenta de esto, simplemente no han sabido cómo buguear correctamente lo que es su joystick. Y pues ya que muchos me han estado pidiendo por WhatsApp de Steven, cómo haces para tener lo que es el joystick al lado derecho y cosas así, pues dije, ¿sabes qué? Me toca subir un video de eso para ayudarles a todos mis subs. A ver, ahorita son alrededor de las 2:30 de la madrugada, gente. Bueno, madrugada prácticamente, ya viernes. Y pues te pido que te suscribas, activa lo que es la campanita de notificaciones, porque estoy grabando estas horas de la noche, todo por tales contenido. Ustedes están revisando ahorita lo que es mi WhatsApp de suscriptores. Como, bueno, si tú no me tienes agregado, no sé si alcanzas a ver lo que es un numerito aquí en pantalla, pues me puedes escribir, ahí me puedes pedir diferentes tipos de configuraciones, custom HUD, consejitos para que mejores en el juego, cosas así. Y pues he estado viendo mensajitos que dicen, ¿sabes qué, Steven? Enséñanos a buguear el joystick, ya que hay personas que no tienen lo que es Instagram, ya que ese videito lo tengo por allá. Y me dicen, Steven, sube a YouTube, si lo subes a YouTube te vamos a ir a apoyar. Yo sé que la gente está esperando mucho lo que es ese video, súbelo, Steven, sube. Ya pues, y dije, ¿sabes qué? Vamos a grabar ese video y aquí estamos grabando para enseñarles cómo buguear el joystick correctamente. Y como les dije, lo que les va a dar es más sensibilidad dentro del juego y van a hacer que no se traben tanto al momento de usar lo que es el cambio rápido de armas. Es como si... O sea, es difícil de explicar, pero o sea, ayuda bastante, tiene muchas ventajas. Vamos a ir directamente agregando cómo buguear correctamente lo que es el joystick. Pero entonces nos vamos a ir lo que es el apartado de ajustes. Una vez estando en ajustes, nos vamos, bueno, en sensibilidad. Si quieren ver mi sensibilidad,
Esa es, todo al 100 y juego sin DPI actualmente. Lo que es aquí en control es muy importante que tenga activado el botón izquierdo de en siempre y lo que es el cambio rápido de armas en encendido. Suscríbete, crack, suscríbete porque estoy enseñando un boot, uf, que está brutal. O sea, no cualquier persona revela lo que es este pequeño boot para que puedan tener más sensibilidad dentro del juego. Aclaro un punto muy importante, muchachos. Esto no es, digamos, a ver, ¿cómo es? No te banean, o sea, no es baneable, se puede decir, no es baneable. Sí, así es la palabra, no es baneable, gente, porque es un boot que, o sea, no perjudica al juego, ni tampoco está modificando nada de archivos y cosas así, o sea, es un boot legal, o sea, este ya lleva alrededor como de un año aproximadamente, pero hay muchos youtubers que no revelan esto porque saben que tiene muchos beneficios. O sea, por eso yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a traerles esto a mis suscriptores porque no me puedo quedar yo solo con esto y no ayudarles también a ustedes. Así que suscríbete, crack, por eso. Aquí está lo que es el Justin. ¿Dónde está mi Justin? Mi Justin. Se me desapareció mi Justin, banda. Aquí está mi Justin, ya. Este es el Justin bugueado, gente. Está lo que es al lado derecho. Qué cosa, que es imposible. Si ustedes lo quieren poner ahorita a la derecha, no van a poder, es imposible. Pero que entonces les va a enseñar cómo buguear correctamente es lo que es suyo. Este muchachos, bueno, salimos de este apartado. Entramos de nuevo a Custom HUD. Y en este caso, nos vamos a ir a este de aquí para enseñarles con. ¿Cómo se dice? Mejor explicado prácticamente. Ya, primero lo que tenemos que hacer es poner lo que es el Justin en 10%. Una vez lo tengamos en 10, le damos en guardar. Abrimos un nuevo Custom HUD y este Justin de aquí lo vamos a mover al lado derecho, a la parte donde tú te sientas más cómodo. Por ejemplo, lo puedes poner por aquí, por acá, donde sea, pero que sea al lado derecho. En este caso, yo lo voy a poner lo que es en este lado de aquí y ponemos lo que es 29% del botón, digamos 29% ahí, y le damos en guardar y se va a regresar a su posición normal. Aquí estando en este apartado, ya justo cuando ya regresó a su apartado donde es, o sea, con el 29%, le vamos a bajar el tamaño de nuevo y le vamos a poner en 10. Y lo que es la transparencia, para que después no anden diciendo que, ¿sabes qué, Steve? Siento lo que es la transparencia muy grande del Justin, quiero bajarla. Pues de una vez bajen en la transparencia, en ese caso yo le voy a poner. No le quiero, no me gusta con transparencia bastante, o sea, en este caso le voy a bajar toda la transparencia y damos en guardar. Abrimos un nuevo Custom HUD y ya van a poder notar lo que es el Justin bugueado. Aquí está, miren, ya se bugueó lo que es el Justin y aquí lo que van a tener es más sensibilidad y no se van a trabar tanto al momento de moverse. Y eso es todo, gente, espero que les haya gustado el video. Ya saben, se pueden suscribir, activar lo que es la campanita de notificaciones. Si quieren más tutoriales así como este, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Acabo de revelar un truco que está, uff, brutal, gente, que ningún youtuber yo creo que se atreve a revelar esto de aquí, pero. Bueno, gente, suscríbete, activa lo que es la campanita de notificaciones. Si tienes cualquier duda, me escribes por WhatsApp, que ahí está mi numerito. Nos vemos hasta la próxima. Tomen agüita y bye.